Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora. Catequesis en familia. Amigos, hermanos, la última palabra no es la muerte, es la resurrección. Hoy, la resurrección de Cristo. ¿Y dónde vamos? Con estas siete catequesis sobre los puntos culminantes de la historia de Dios, de Jesucristo, creemos que la familia esté iluminada y cada persona también con estos misterios de Cristo, porque Cristo es luz del mundo. ¿Y cuáles son esos siete misterios que hemos elegido? Primero, encarnación. Segundo, nacimiento. Tercero, pasión. Cuarto, muerte. Quinto, resurrección. Sexto, ascensión. Séptimo, venida gloriosa. Bueno. ¿Y qué títulos le vamos a poner a estos tres grupos de minutos? Y es unos 10 o 15 minutos cada uno. Primero, alegraos. Fue la primera palabra de Jesús a las mujeres. Segundo, Señor mío y Dios mío. Palabras de Santo Tomás a Jesús. Tercer momento, lo que perdonéis será perdonado. Recibí el Espíritu Santo. Palabra de Jesús a los apóstoles. Bueno, estamos en resurrección. Alegría, hermanos. Estamos en resurrección y participamos ya de su resurrección y de los méritos de su muerte. Bueno, dentro de breves momentos comenzamos después de una reflexión musical. Diego Muñoz les saluda. Catequesis en familia, la resurrección de Cristo. ¿Y cuál es el título de esta primera parte con vosotros? Con alegría, con humildad, con sencillez, aportando cada uno su granito de arena. Y así, mi granito y el tuyo son dos. Y como somos muchos, vamos a hacer una montaña. Muy bien. La primera parte tiene este título. La primera palabra de Jesús a las mujeres fue, alegraos. Vaya brevedad, ¿eh? Vaya mensaje más denso, ¿eh? Vaya, pues este elemento y este alimento nos interesa. Bueno, y santo cuenta, es un mandato. Alegraos es un mandato, pero como es un mandato con una palabra que significa alegría, es un mandato ejecutivo, activo, es decir, que da alegría. Bueno, pues Jesús, nos ponemos a la escucha de esta palabra como si fuéramos nosotros ahora en este mismo momento de la resurrección. Todos somos coetáneos del momento de la resurrección. No estábamos allí cuando oíamos los martillazos, ni cuando las lágrimas de su madre se juntaban con el río de sangre de su hijo. No, no. Lo contemplamos y agradecemos, y por esa sangre estamos redimidos. Pero somos coetáneos del momento de la resurrección, porque atraviesa los espacios y los tiempos, y somos coetáneos. Jesús resucitado, cada uno de nosotros se presenta ante ti y recibe esta palabra. Dila otra vez, venga. Bueno, yo te presto mis humildes para los labios. ¡Alegraos! Bueno, pues gracias, pero bien, ayúdanos con tu Espíritu Santo a saborear y ver un poco los diríamos, los motivos. ¿Y alegraos qué significa? ¿Que de tristeza no? Alegre sí, triste no. Pues venga, niños, vamos todos a bailar. Alegre sí, triste no. ¡Lo manda Dios! Bueno, ¿y cuáles son esos motivos
de la resurrección, cuáles son esos efectos de la resurrección, cómo es que nosotros ya participamos de tu resurrección desde el momento de nuestro bautismo, en que fuimos muertos al pecado y renacimos a la gracia, porque en nosotros hay un crucificado con la cruz de cada día y un resucitado que es la fuerza tuya de la resurrección que actúa en nosotros. El crucificado es también el resucitado. Así como hace poco se veía que estabas muerto a la cruz y te enterraron, el crucificado ha resucitado, está vivo. Ya la muerte no tiene dominio sobre ti, ha vencido la muerte tuya y la nuestra. Creo, Señor, que el crucificado está resucitado, eres tú, y tú estás todo en todos con amor infinito. Pero así como la cruz fue pública, la resurrección está al alcance de la fe. Danos fe para creer lo que no vemos. Bien, ¿y me explicas a mí en qué consiste esa victoria de la resurrección? Bueno, ha sido una victoria del amor que ha vencido al odio. Porque el odio y el amor se han dado en las narices en la cruz. Se han juntado en la cumbre de la cruz. El odio del hombre a Dios llegó a la cumbre cuando crucificó a Cristo, Dios. Pero es que resulta que el amor de Cristo a cada hombre fue tan grande, tan luminoso, tan valiente, que subió hasta el extremo de su amor, que fue la cruz. Luego, en la misma cruz que Cristo muere, se ve la parte de odio que mata y la parte positiva de amor que vence, porque lo da todo para salvación y redención. Bueno, pues la vida y la gracia y el Señor, el amor, ha vencido al odio. Bueno, enhorabuena, Señor, te felicitamos porque has vencido con amor el odio. Bueno, y como el amor y el odio están luchando en cada corazón, yo te pido, Señor, que nos pongamos de parte del amor y que ese amor venza al odio, al olvido y a la omisión. Te lo pido, Señor, sí, para mí, para todos los radioyentes y para el mundo entero. Bueno, explícame a mí, ¿qué es esto de la resurrección? Que has pasado de una condición terrena a una condición celeste. ¿Y cuál es la condición terrena? Ah, pues asómate a la calle. Pues que tenemos lágrimas, que tenemos dolores, que hay que sudar para ganar el pan si es que tienes trabajo y si no pedirlo por ahí, y que tenemos humillaciones, porque a veces pues no nos tratan como basura. Y también que padecemos injusticias. Señor, luego has pasado de una condición terrena tan semejante a la nuestra y peor, porque nadie ha pasado todo lo que tú has pasado, Señor. Pero ahora has pasado a una situación celeste. Ya no hay llanto, ya no hay lágrima, hay gozo, hay paz, hay amor, hay fraternidad. Y también nosotros, de esta situación terrena, pasaremos a una situación celeste como la tuya, incluso con resurrección al final de los tiempos, bueno, para vivir en el gozo, en la paz, en el amor. Y lo que ahora tenemos como amor chiquitito, allí lo tendremos en pleno con Dios y con los demás. Y la fraternidad que aquí es quebradiza, pues allí la tenemos completa. Y sentirse acompañados y llenos de amor. Señor, nosotros creemos que esta condición terrena va caminando hacia una condición celeste. Sí, bueno, pero sigue tú explicándonos, Señor, esto de la resurrección. ¿Qué clase de victoria es? ¿La victoria del amor sobre el odio? Sí. ¿La victoria de o paso de la condición terrena a la condición celeste de gozo? Sí. Y también la humildad tuya ha vencido a la soberbia hasta morir en público. Señor, explícalo tú, que yo no sé todo cómo decirlo. Si la soberbia es la montaña más grande que cada uno tiene en su alma, ¿cómo se aplaca y se rebaja de altura esa montaña? Bueno, dicen los científicos que las montañas en un siglo bajan 5 o 6 milímetros, poquito. ¿Y
¿Cuántos años, cuántos golpes de gracia hacen falta para que la montaña de la soberbia de cada uno vaya bajando? ¿Cuándo la humildad va a vencer a la soberbia en el campo de mi alma? Porque en el Calvario, la humildad tuya, dejarse voluntariamente azotar las espinas, los clavos, toda la sangre derramada hasta la última gota, esa humildad de servicio, de amor y de entrega de todo corazón, esa humildad ha vencido la soberbia. Señor, Señor, ¿cuántas veces vamos a tener que ver tu sangre derramada para bajar nuestra soberbia? Anda, danos humildad de corazón como la tuya. Ya lo has dicho, Juan. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y tú eres catedrático en la Universidad de la Vida Eterna con una sola asignatura, humildad, humildad. Bueno, pues, fila, por favor, apúntese. Todos nos apuntamos. Humildad, dámela. Te lo pido, Señor. Sí. Bueno, y luego te voy a hacer una pregunta, Jesús. ¿Tú has querido que la muerte en humillación y pobreza y dolor sea pública en un montecito y todo el mundo se entere? Y además pasaba gente, y además todo el mundo lo ha leído en hebreo, un letrero, en latín, en arameo, en fin, en griego. Bueno, pues, ¿pero qué? ¿La resurrección no ha sido en público para que todo así como diciendo, anda, os he fastidiado, os he vencido? No. El triunfo tuyo no ha sido humillación para los demás, porque tú no consideras enemigos a los demás que te han matado. Todos son tus hermanos y tú no vienes con tu resurrección a reírte de los que sin saber te han dado la muerte. La resurrección ha sido en silencio, sin testigos, ha dejado unas señas, un lienzo doblado, la sábana allí desinflada, diríamos, y solamente, ¿por qué? Porque ese acontecimiento es verdadero, pero con los ojos de la fe. Dichosos los que crean. Sí. Y nosotros queremos tener esa misma dicha, Señor. Dichosos los que crean. Sin haber visto. En silencio y sin testigos. Pero luego hay unos testigos porque te has aparecido a ellos y ellos lo han dicho. Los que hemos visto a Cristo crucificado, ahora lo hemos visto resucitado y nosotros somos testigos. Pero esa verdad de fe hay que hacerla primero con amor, porque el que ama cree, el que no ama no va a creer nunca. Y para creer hay que amar. Crees a una persona porque la amas. No la amas, no la vas a creer aunque sea evidente. Así que amo a Cristo para creer en Cristo y que me venga esa luz de Jesús resucitó y también nosotros resucitaremos. Bueno, Jesús, pero ¿qué misterio tiene esto de la resurrección? Que la suerte de la cabeza es la suerte del cuerpo, ¿sí? ¿Y quién es la cabeza? Tú, Jesús, tú eres la cruz, tú eres la cabeza, sí. Tú eres la cabeza de un cuerpo místico, de todos los que se asocian a ti por el bautismo y todos los que están asociados de alguna manera por la encarnación. Tú eres la cabeza de la humanidad y especialmente de la cabeza de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo y pueblo de Dios, abierto a todo el mundo de buena voluntad. Luego la suerte de la cabeza es la suerte del cuerpo. Y tú has pasado por la muerte, también nosotros, unos antes, otros después, unos ahora mismo, a lo mejor durante yo estoy hablando con, pues alguno se muere, bueno, también me puedo morir yo, que estaban unos misioneros en Ceuta, 14 misioneros, en distintas parroquias, estaban dando una misión, y un día era el tema de la muerte, bueno, pues aquel día murió un misionero, no era yo, que estoy aquí ahora todavía, yo todavía no era misionero entonces, hermanos, el mejor sermón es el de la muerte. Y cuando un religioso se va a los leprosos y luego queda leproso y dice nosotros los leprosos, es un testimonio estupendo. Luego, Señor, danos fe de que nosotros tendremos la misma suerte de la cabeza, muerte y resurrección. Primero en gracia de salvación eterna y luego en resurrección gloriosa con nuevos cuerpos, como dicen los documentos de la Iglesia Católica. La suerte de la cabeza es la suerte del cuerpo. Bueno, Jesús, y entonces, ¿y esto qué mensaje tiene para mí? Para cada uno de nosotros. ¿Qué es la vida? Pues la vida es hacer el bien y padecer el mal. De acuerdo.
Ya lo dice San Agustín, ¿eh? Que muchos se apuntan a hacer el bien, pero pocos se apuntan a padecer el mal. Y no, yo noto que me has dado dos pies. Algunos no tienen pies porque han tenido un accidente. Pero el pie, un pie, hacer el bien, otro pie, padecer el mal. Señor, yo quiero andar con los dos pies. Un pie de fe, que es hacer el bien, y un pie de fe y confianza, que es padecer las limitaciones propias, que pierdo esto, que pierdo facultades, que me he tropezado, que me he caído, que me van a operar, que no sé qué. Bueno, son limitaciones, pero limitaciones ajenas. Como dice San Juan de Ávila, limitaciones de la mala condición ajena. Que el ser humano, pues, se le va la cabeza y te da un golpe, o te raya un coche, o te pincha las ruedas, o hace unos ruidos a deshora y te despierta, y despierta toda la vecindad. Ya decía una persona, la mitad de la humanidad está aguantando a la otra media humanidad. Por tanto, no nos escapamos de limitaciones propias ajenas, y lo que importa de la cruz es asimilarla. ¡Me han escupido! ¡Eso es un problema, claro! Pero Dios llevará la cuenta del que me ha escupido, a lo mejor no se ha dado cuenta. Pero lo que importa es que yo acepte ese salivazo, venga de donde venga. Recibo un azote. Bueno, pues el que ha dado un azote lo hace muy mal, no tiene derecho, no puede hacer eso. Pero lo que importa es que yo sepa aceptar los golpes de la vida. Porque yo soy un Cristo y tú eres Cristo, especialmente por el bautismo. Y Cristo está en ti haciendo el bien que tú haces. Y Cristo en ti está padeciendo. Y Cristo está haciendo la redención ahora, a través de ti y de mí y del otro. Somos redentores con Cristo Redentor, simultáneamente crucificados porque hay cruces, y simultáneamente resucitados porque la fuerza de la resurrección está en cada ser humano dando fuerza. La señora, el hombre, el hombre que tiene una empresa, que tiene un cortijo, lo que sea, cualquier persona, pues está todo el día pendiente de a ver si llueve o no llueve, a ver si vamos a salir ganando o perdiendo con la cosecha, pero aunque perdamos, daremos trabajo a los obreros. En fin, hay gente positiva. Bien, entonces, siempre hay cruz, la cruz del trabajo, que unas veces llueve, otras veces no llueve, o hay un accidente y me he quedado herido, bueno, siempre hay cruz, somos crucificados, pero crucificados en Cristo para ofrecerlo con amor a la redención del mundo. Las bombas matan, el amor salva, la oración salva. Y luego también tenemos la fuerza. ¿Quién da fuerza a las madres con sus hijos, a los esposos para superar las, diríamos, las crisis de la vida? ¿Quién da fuerza a las religiosas para vivir como granos escondidos, podridos, pero con espiga de salvación para la humanidad? Simultáneamente somos Cristo. Yo no soy yo. Yo soy Cristo en mí. No soy yo el que vivo en mí. Es Cristo el que vive en mí. Somos crucificados y resucitados. Bueno, pasamos a la segunda parte y con mucho gusto, esperando en Dios y en vuestra benevolencia. Diego Muñoz les saluda a la segunda parte de este programa sobre la resurrección de Cristo. Él se muestra a los humildes, a los limpios de corazón, a los que se hacen pequeños como Él. Conmigo, amigo, yo te mostraré mi casita de Nazaret. Voy contigo, amiga, quiero conocer tu casita de Nazaret. Jesús, mi niño, ve al pozo a traer un jarrón de agua para beber. Voy corriendo, madre, no me tardaré. El agua que yo dé calmará mucha sed. El agua que nos dé calmará nuestra sed. Jesús querido, hoy te lavaré tus ropitas sucias, ayúdame. Voy corriendo, madre, yo quiero aprender. Cuando sea grande yo también
conoce tu casa de Nazaret. Ven conmigo, amigo, yo te mostraré mi casita de Nazaret. Voy contigo, amiga, y quiero conocer tu casita de Nazaret. Jesús, mi niño, ven pronto a comer. Junta tus manitos para agradecer. Espérame un poquito, estoy en el taller tallando una silla con mi padre José. Tallando una vida con su padre José. Jesús querido, hoy te cociné tu plato preferido, aquel contigo y miel. Déjame abrazarte, qué linda es mi mamá. María es la alegría cuando lleva el hogar. María es la alegría cuando lleva el hogar. María, María, invítame, quiero conocer tu casa de Nazaret. Ven conmigo, amigo, yo te mostraré mi familia en Nazaret. Voy contigo, amiga, quiero conocer tu familia en Nazaret. Voy contigo, amiga, quiero conocer tu familia en Catequesis en familia, segunda parte. Hoy el tema es la resurrección. ¿Y cuál es el título de esta segunda parte? La palabra del apóstol Tomás a Jesús: Señor mío y Dios mío. Repita todo el mundo si puede esta palabra: Señor mío y Dios mío. Bueno, Jesús, dichosos los que crean sin haber visto. Y ahora estamos miles de personas ahora mismo pensando, mirándote a ti resucitado. Y lo que ven mis ojos de la fe es más cierto que lo que ven los ojos de la cara. Ya me lo dijo a mí un ciego. Los ojos de la fe son más importantes que los ojos de la cara. Y lo que veo con ojos de la fe es más importante y más real que lo que veo con la cara. Sí, una madre te ama y estás viendo a tu madre, pero es más verdadero el amor de esa madre que la misma cara de la madre, que lo va reflejando un poco, sí, o mucho. Dichosos los que crean sin haber visto. Señor mío, explícame a mí lo que te quiero decir de corazón. Te digo Señor mío, pero ¿eso qué quiere decir, Señor? Porque a lo mejor es una mentirilla, porque si te digo que tú eres mi Señor y luego yo mi Señor es el mundo, el demonio y la carne, entonces me he engañado a mí mismo y además te he mentido. Perdóname, Jesús, al favor, concédeme decir y vivir sinceramente Señor mío. Es decir, que tú eres mi Señor, que yo soy tu siervo. Bueno, esto de siervo es la máxima categoría, porque servir a Dios es reinar. Sí, yo te lo pido, Señor, no somos esclavos, no queremos ser esclavos del pecado, que son como unas maromas que te tiran, ay, 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 al suelo. Luego hay otras maromas que son los malos ejemplos. Lo que veo me lanza a desearlo, y si es malo, pues casi yo caigo también.
y luego las sugerencias del maligno, que están como un león buscando a quien devorar y buscando los sitios débiles del castillo del alma para meterle tinieblas, odios y mentiras. Señor, servir a Dios, sí. Servir a lo demás, no. Te lo pido, Señor. Tú eres mi Señor. Y la suerte mía es que tú eres mi Señor. Y yo soy totalmente tuyo. Yo soy el almacén donde tú pones retazos continuos de misericordia. El almacén de tu misericordia soy yo. Luego todo soy tuyo. Luego me debo todo a ti. Así que te declaro Señor mío y no quiero ser yo el Señor y tú el esclavo. Bueno, a veces, Señor, te tratamos como si tú fueras el esclavo y yo el Señor. Aunque yo me he enterado que el esclavo del hombre es Dios. Porque así como una madre se pone de rodillas al lado de la cunita para estar más cerca y darle besos silenciosos, pues Dios está todo el día de rodillas, como se puso de rodillas delante de los apóstoles, que yo soy el Señor, pero yo soy esclavo vuestro y estoy todo el día de limpieza, de pies y manos y todo, el que quiera ser limpio y perdonado. Pero así como Dios se hace esclavo y muere como un esclavo, nosotros le damos a él también el honor de Señor y nosotros no nos avergonzamos del título que él tomó en la práctica. Siendo el Señor, se hizo esclavo y nosotros no queremos tratar a nosotros como Señor y a él. Virgen María, ¿tú qué título le has dado a Jesús? Yo soy la esclava del Señor. Ah, el título de esclava te lo das a ti, Virgen María, sí. Y el título de Señor, ¿a quién? A Jesús. Tu rey, tu niño es tu Señor, sí, tu maestro. Tu dueño, tu esposo divino, también esa frase la usa el magisterio pontificio, esposa, decir, estar unidos en la misma empresa, corazones desposados en una unidad de amor y de entrega y de trabajo por una empresa común que es la salvación del mundo. Señor mío, bueno, Dios mío, Santo Tomás te dijo, Dios mío, bueno, pues yo también te lo quiero decir, pero me tengo miedo que haga yo una mentirilla ahí acumulada. Porque Jesús, si yo te digo Dios mío, y resulta que yo tengo por ahí unos amantes que me están divorciando de ti, porque está el divorcio, líbranos Señor. Y somos comprensivos de personas que tengan crisis matrimoniales y respeto a la situación familiar de cada uno. Pero el divorcio de Dios es el más peligroso, porque si me divorcio de Dios habrá divorcio en todas las líneas de trabajo, de empresa y de todo. Y la fe, dice el concilio, que el divorcio entre la fe y la vida es la mayor lacra de la humanidad y de la Iglesia Católica. Por tanto, no quiero divorcio entre fe y vida. Y cuando yo te digo Señor mío y Dios mío, que no sea mentira, porque hay cuatro dioses falsos. ¿Saben cómo se llaman? ¿Se lo digo yo? Venga, apunta. Dinero. Apunto ya. Dinero. Segundo. Poderío. Dinero, poderío. Ya van dos. Tercero. Prestigio. Prestigio. Ya van tres. Dinero, poderío, prestigio y placer. Señor. Dios mío. Cuatro dioses falsos que están como mordiendo la fe y la gracia en el corazón humano. Son pirañas de mordisco, cierto. Y como no te pongas en la mano del enfermero que es Cristo, las pirañas y las heridas de las pirañas van a estar sangrando desgracia y tristeza toda la vida. Bueno, pero esto del dinero, poderío, prestigio, placer parece son ideas muy, muy vagas. Yo lo voy a traducir al castellano, con el permiso de Dios y de ustedes. Ambición, soberbia, rebeldía, placer. Dios mío. Dios mío. Tenemos impulsos, que son los impulsos para vivir, pero si esos impulsos se desvían, se estropean. Un cuchillo sirve para cortar el pan y la carne y todo, pero no para pincharse uno al otro. Y los dones de Dios son para usarlos, si son buenos y para buen fin, pero son también para no usarlo. Las piedras, pues si no hubiera piedras no podríamos ir andando sobre terreno seguro, pero las piedras no son para tirarse uno al otro a la cabeza. Luego, todo es de Dios para nosotros, que nos ha enriquecido con todas las cosas, pero para usarlas y abstenerse de ellas. Ambición, pero diríamos el deseo de tener y de saber, pues todo eso es positivo, pero tiene que estar ordenado.
respetando los límites de los demás. Ambición, soberbia, yo más que tú y yo siempre llevo la razón y yo nunca me equivoco. No, pues reconocemos que a veces nos equivocamos y es tan humilde reconocer las limitaciones, las equivocaciones. Y el prestigio, aquí el más importante de todo esto soy yo, el que más sabe de todo esto soy yo y aquí el único que entiende de esto soy yo y yo, ay Dios mío de mi alma, ay Dios mío. Líbranos del prestigio que huye de las situaciones humildes. Y yo antes tenía un nivel social y ahora tengo otro. Y yo he visto personas que tenían un nivel social y luego pues han venido a manos, pero viven con humildad y sencillez. Porque el tesoro que es Dios no lo pierde nadie. Y dice Santa Teresa, solo Dios basta. El que lo sabe y lo vive, lo sabe. Sí, ambición, soberbia, rebeldía. Rebeldía, ya el ángel, el diablo era un ángel limpio y muy listo, y luz, Luzber, Lucifer, pero dijo, no serviré a Dios. Y entonces se entabló aquella batalla y el dragón que representa a Lucifer fue vencido y condenado, y astuto enemigo de la naturaleza humana, que persigue a Dios con la blasfemia y quiere dañar a las imágenes de Dios, que quiere que nos pongamos en contra de Dios y fuera de Dios. Ambición, rebeldía, soberbia y placer. Señor, tú quieres que vivamos en gozo, un gozo humano, un gozo familiar, un gozo de buena vecindad, un gozo de pueblos hermanos, un gozo de naciones que colaboran, un gozo de un mundo sin frontera, en familia, que tenemos acogida de los inmigrantes, que hacemos, diríamos que nuestra casa es como una torre que tiene cuatro ventanas, estamos unidos abiertos a Dios, muy bien, estamos unidos a los hermanos, que somos toda una sola familia, estamos cuidando de nosotros mismos con respeto y con orden, y también estamos hermanados con la casa común para respetarla. La paz tiene estas cuatro ventanas. Dios de la paz, jornada mundial de la paz. Señor, que todos los días del año sean jornada mundial de la paz, de oración por la paz, paz en el corazón, abiertos a Dios, abiertos a los hermanos de cualquier condición, porque los hermanos no son unos enemigos. Sí, yo, hablando aquí de Cristo crucificado, le voy a cantar una coprilla, pero me la tienen que repetir. Venga. Cristo ha resucitado. Repitan, anda, si no, la coprilla no tiene gracia. Cristo ha resucitado. Alegría y paz, hermanos. Alegría, paz y hermanos. Alegría y paz, hermanos. Repitan. Alegría, paz y hermanos. ¡Que nadie se canse! Anda. ¡Que nadie se canse! Tercera. Y la cuarta parte. De hacer bien con sus manos, de hacer bien con sus manos. Bueno, y todo el mundo ahora, si no va conduciendo, que mueva las manos y elevando las manos a Jesús resucitado, le diga todos juntos, repito, Cristo ha resucitado, alegría y paz, hermanos, que nadie se canse de hacer bien con sus manos. Nunca se cansen tus manos de hacer bien a los hermanos. Bueno, si mi musicalidad no es muy positiva, no te pongas enfadadito, sino compréndeme y perdóname, y a ver si aprendo yo de ti, que me enseñarías cosa muy buena. ¿Sí? Así que los dioses falsos, líbrame, Señor. Y luego, hermanos míos, ¿y cuáles son las actitudes que tenemos que tener ante este Dios a quien le decimos Señor mío, Dios mío? Pues amor a Jesús, te lo pido. Adoración a Jesús, te lo pido, Señor. Alabanza a Jesús, te lo pido, Señor. Agradecimiento a ti, Señor Jesús. Y luego incorporación, diríamos, prolongación de tu resurrección en mí. Soy y cada uno prolongación de la vida, pasión, muerte, resurrección, y los misterios que están sucesivos en Cristo están en nosotros casi unidos. Simultáneamente estamos creciendo, simultáneamente estamos padeciendo, simultáneamente estamos gozando la presencia del Señor, simultáneamente estamos en espera de una vida gloriosa. Yo te pido, Señor, que nos des esa gracia de pertenecer a tu equipo,
elegiste en 12, luego elegiste también 72, en naciste en un pueblo, pero un pueblo abierto a los demás, porque no ibas a nacer en una montaña, sino en un pueblo cualquiera, que tú lo fuiste preparando con mucha sabiduría, pero ese pueblo está abierto a los demás. Y toda la humanidad, antes de tu venida en carne mortal y después de tu muerte en la cruz, toda la humanidad, hasta el último ser humano, son tuyos. Y nosotros decimos, pues tuyos somos y tuyos queremos ser y vivir como tú quieres que vivamos, crucificados y resucitados. Sí, viviendo, diríamos, esa faceta de besar la cruz, abrazarla, cargarla, porque si no me crucifico, crucifico al otro. Crucificados, sí, crucificadores no. Y luego resucitado. Y como Jesús fue siembra de paz, de consuelo, y fue animando a todo el mundo, a los apóstoles, a Pedro lo perdonó, a Tomás le dijo, anda, no seas incrédulo, mira la huella de mis clavos en las manos, mira tu mano aquí en mi costado con la llaga abierta todavía, así, aunque de un modo glorioso, y no seas incrédulo, sino creyente. Esas palabras eran para nosotros, que queremos ser creyentes, aunque no veamos. Pero la resurrección continuamente está más viva que la muerte, porque el mundo tiene cosas muy malas, hay cuánta cosa sucede, hay cuánta desgracia, pero cuánto hay de amor, de perdón, de hospitalidad, de gente que cede su cama porque alguien se ha caído en la puerta de su casa y dice, súbanlo a mi casa ahora mismo. Y un sacerdote se encontró un anciano caído y medio muerto y lo metió en su cama, y como él vivía en otro pueblo, dice, mira tú, en esta cama que tengo aquí en la parroquia esta, te acuestas y luego yo me voy a la parroquia que tengo ahí otra cama. Y ese don Antonio hizo después un hospital de ancianos y, ¿cómo se llama? Santa Rita. Allí, hay una casa de Alzheimer, allí en Tenerife, tan precioso. Bueno, pues 700 personas con Alzheimer, y todo fue fundado por un sacerdote que dio su cama a otro. Y otra persona, pues acogió en su casa a un joven que tenía diálisis y le dieron un riñón y luego le dio una habitación y demás. Señor, hay simultáneamente mucha cruz, pero hay mucho más de acciones positivas, como la fuerza de seguridad que dan la vida por los demás. Bueno, vamos a descansar un poco para la tercera parte. Todo tuyo, aquí estamos, Catequesis en Familia, Diego Muñoz les saluda. Yo quiero amar como tú, pensar como tú, sentir como tú. Y actuar como tú. Si él me amó y
siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas, está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado, como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Ay, que quema, que quema, que quema, ay, que quema, que quema, que quema, ay, que quema, que quema, que quema, ay, que quema, que quema, que quema. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Catequesis en familia, tercera parte, hoy sobre la resurrección. ¿Cuál es el título de esta tercera parte? Palabra de Jesús a los apóstoles. Recibid el Espíritu Santo, lo que perdonéis será perdonado, lo que retengáis será retenido. Señor Jesús, dínoslo. Estamos testigos ahora mismo de la resurrección. Dilo otra vez delante de nosotros. Recibid el Espíritu Santo. Anda. Bueno, pues esto lo dices para todos, ¿verdad? Sí, 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 para todos. Porque el Espíritu Santo es el don que tú nos das a todos. Sí. Cuando rezamos, te pido, Señor, que donde he perdido este libro. Bueno, toma, el Espíritu Santo y a ver el libro. Te pido que este pie me duele. Ah, toma, el Espíritu Santo y a ver este dolor. Pero siempre que abrimos la boca para rezar a Dios, Dios nos da el Espíritu Santo. Sí, sí. Porque Dios es tan grande que solamente puede dar cosas grandes y también las chicas. Pero primero las grandes. Y la grande es el Espíritu Santo. Y lo más grande que puede dar Dios es el Espíritu Santo. Hombre, el que da lo grande puede dar lo chico. Bueno, pues también lo chico. Y acudimos a Dios por cosas pequeñas. Y para eso tenemos intercesores. Que le gusta a Dios que vayamos a Él por intercesores, porque así demuestra que es Dios de los pequeños y de las cosas chicas. Cualquier detallito. ¡Ay, Dios mío, esto! Bueno, lo que perdonéis. Y bueno, pero quiero yo meditarlo delante de ti, Señor Jesús, escuchándolo de nuevo. Lo que perdonéis será perdonado. Pero, ¿quiénes son esos apóstoles a quienes tú les dices eso? Pues que cada uno es otro Cristo, pero son constituidos apóstoles y todos los que le sigan a ellos serán los continuadores de los apóstoles. Y los obispos son, por orden divina de Cristo, continuadores de los apóstoles por orden divina de Cristo, de orden divino. Bueno, luego esos obispos están nombrados y aprobados y unidos al Papa. Pero los sacerdotes, los obispos son continuadores de los apóstoles. Vosotros sois otro Cristo. Pero ojo, que cada ser humano también es otro Cristo. No tiene oficio de consagrar ni de perdonar así con un sacramento, pero somos Cristo. Pero los Cristos, los apóstoles, tienen ese poder de enseñar, ese poder de santificar con los sacramentos, ese poder de gobernar, que es guiar y servir con amor, ese poder de perdonar. Bueno, Jesús, al darnos tú a los apóstoles, a los obispos, esos poderes, te has hecho presente en cada diócesis. Tú estás en la máxima representación divina de Cristo entre nosotros. Es el obispo y el arzobispo. Por tanto, gracias, Señor, que has hecho apóstoles y continuadores de los apóstoles, que son los obispos. Que los obispos luego nombran sacerdotes con ciertos poderes que ellos les conceden. Y el poder de enseñar, sí, sí, enseñan el credo, enseñan los mandamientos, enseñan los sacramentos, luego también santifican, porque yo te absuelvo de tus pecados, yo te bautizo, yo por esta santa unción. El otro día, a un compañero nuestro que está enfermo, pues le dije yo la santa, sí, y le di la santa unción. Y en los pueblos, pues a todos los ancianos le damos primero el perdón, de una manera sencilla, la unción y la comunión si pueden, y lo reciben, y se llenan de alegría, porque son mandatos y poderes que Dios da a los obispos y a los sacerdotes. Santificar y gobernar. Pero ojo, hay gobernadores. Pero dice el Cristo, vosotros sois gobernadores con amor y con actitud de amor y servicio, no para honor y dominio, sino amor y servicio. Es
con la autoridad del amor y del ejemplo. Y luego también perdonar. El oficio de Cristo. ¿A qué vino Dios al mundo? A sanar y a perdonar. Pues ese oficio se lo dio a los apóstoles y a los sacerdotes. Bueno, y todo el mundo, ojo, que todo el mundo tiene este mismo oficio, Porque tú puedes sanar. Una persona está triste, le da un saludo, le cuenta un humor, ¡hoy se pone contento! O le das un regalo, ¡hoy pues no me lo esperaba! ¡Oye, me has dado la fiesta hoy! Bueno, tú puedes curar. Y puedes curar. Si es un herido, pues le puedes curar momentáneamente con lo que puedas. Sí. Y luego también puedes perdonar, porque el que no perdona se ha borrado del amor. El que no sabe perdonar no se tenía que haber casado. Y el que se casa para no perdonar, pues no sé, vamos, yo no voy a decir que es inválido en eso, pero el amor es perdonarse porque hay un roce continuo, una cierta discrepancia, hasta que poco a poco se acostumbra uno a lo diferente. Perdonar. Bueno, pues el obispo puede perdonar los pecados, por gravísimos que sean, en el sacramento de la confesión. Y todo el mundo, si tiene un pecado muy grave, también se lo perdona a sí mismo. ¿Por qué? Dios mío, me arrepiento de corazón de este pecado. Y se le perdona. Pero como es un pecado grande, hay que tener una condición, cumplir una condición, que es ir al decirlo al sacerdote. Pero si no le da tiempo, el pecado está quitado y va al cielo. Así que cuando cae la mosca en la sopa, quítala y no esperes que venga otra mosca. No. Tú cae la mosca, quita la mosca de la sopa y además tira la sopa, porque una sopa con mosca no conviene. Es un ejemplillo sencillo. Hermanos, Señor, qué gracia que nos das el poder de perdonarnos a nosotros mismos y luego ir con nuestro pecado a decirle al sacerdote y a Dios, Señor, perdóname. Perdonar. Bueno, ¿y eso del perdón qué es? El perdón de un sacerdote, el perdón del Papa, el perdón de los obispos, ¿qué es? Ayúdame, Señor. Bueno, pues, hermanos, el perdón es algo así como limpiar una manchita que ha caído, la mesa se ha manchado con un poquito de aceite, unas migajas, limpiar. ¿Qué dice San Juan de Ávila? Limpiar la casa de Dios es confesarse. Bueno, y también es curar. Si uno tiene una depresión, pues que vaya a los médicos y cosas de esas, pero muchas veces, dándole una nueva luz y un ánimo, las personas, le dan la unción también, dice, bueno, dijo uno, he nacido de nuevo. Cura, que sí, que cura, O sea, la gente se cura. ¿Por qué? Porque Dios da poder de curar. Tú también puedes curar cuatro cosas que se presentan, pero en la confesión se cura y además se ilustra. Tenía cierta ignorancia, pues ya lo aprendes. Y bueno, yo tengo que estar muchas horas sin comer para comulgar, no los había enterado, pues se lo dices. Ilustrar y reparar. Hermanos, si se cae una casa por un terremoto, pues hay que reconstruirla. Si una persona tiene una blasfemia, pues ha ofendido a Dios y al prójimo, lo ha escandalizado. Pero hay que reparar esa persona que ha tenido una pequeña destrucción o terremoto en su alma. Porque el templo del alma, cuando hay ese terremoto del pecado, se destroza un poco y hay que reconstruirlo. A Dios le ofende y reparamos la ofensa con el pidiéndole perdón, pero que hay que reconstruir los efectos del pecado en la persona. Reparar, reconstruir. Vamos, que la confesión es una maravilla de reparación a Dios. El odio se repara con amor. Te amo, Señor. Y te cambio mi odio por amor a ti. Es reconciliación con la Iglesia. Yo he hecho daño a los demás cuando peco. Bueno, pues, como el cura representa a la Iglesia, pues, de parte de la Iglesia, con poder de Cristo, perdona y te reconcilias con la Iglesia sin tener que ir a decirle a todo el mundo que he pecado. Y luego también es renovación espiritual. Entras débil, sales fuerte. Entras oscuro, sales luminoso. Entras muerto a la confesión y sales vivo. Vamos, que el que viene a confesar cuando se va a su casa es distinto. Y lo dice Benedicto XVI. La confesión es resurrección. Sí, resurrección. Y lo dice el Papa Francisco. La confesión es vida nueva. Bueno, estas cosas como no las pruebes, no te enteras. Y qué suerte que llegue una persona. Mire usted, pues hace tanto tiempo. No pasa nada, mira. Hoy te ha dado la lotería, porque es que llevas todos los números. Y enhorabuena. Y además, mira, como has metido el gol de la luz contra la tiniebla, te voy a dar un balón de oro ahora mismo. ¿Y dónde lo meto? Bueno, si no es un balón de oro físico, es un ánimo a la persona que se confiesa. Es una resurrección. Hermanos, todos somos apóstoles. Sí,
cuando pedimos perdón y cuando damos perdón. Y también conducimos a otros a la confesión. La confesión necesita unos auxiliares. Y ahora le voy a pedir yo al Señor que me escuche esta oración. Estamos viviendo de la resurrección. Y tengo esta coprilla. La pueden copiar o repetir. Creo sin tocar tus llagas. Creo sin tocar tus llagas. Pero quiero poner mis manos. Quiero poner mis manos. Quiero poner mis manos en quitar tus llagas de los otros, mis hermanos. Bien, termino esta catequesis con esta coprilla que repito y lo pueden asimilar si les parece. Creo sin tocar tus llagas, creo sin tocar tus llagas, pero quiero poner mis manos, repítelo, quiero poner mis manos en quitar tus llagas, donde están tus llagas, en quitar tus llagas, pero donde están tus llagas, de los otros, mis hermanos. Catequesis en familia, Diego Muñoz les saluda. Y la alegría de la resurrección esté con todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y así concluye Catequesis en Familia con el padre Diego Muñoz.